los jueves en este canal Expert TV, súper contentos de transmitir desde Envisión. Y yo soy Eugenia Oechler y Pablo, como bien saben, está en Miami, listo para correr el domingo el maratón, el medio maratón de Miami, ¿verdad, Pablo? Pero lo tenemos desde luego en línea. Pablo Martínez, mi socio. ¿Cómo estás, socio? Hola Eugenia, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? Saludos ahora desde Miami. Ya saben que lo mío es andar por el mundo corriendo carreras y cumpliendo sueños y metas, pero contentísimo de estar hoy con ustedes y también por supuesto con nuestro invitado, con Javier, porque hoy tenemos un programa, creo que nos vamos a quedar todos con muchísima información. Bienvenido Javier. Muchas gracias, Pablo. Pues así es, hoy tenemos a Javier, que es nuestro invitado de hoy. Él es abogado familiar, les voy a contar qué es. Él es abogado egresado de la UNAM, con grado de especialidad en Derecho Familiar y maestría en Derecho también por la UNAM. Es profesor de Derecho Familiar en la UNAM por más de 10 años. También es miembro del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la UNAM y es socio director de la firma Vargas Reséndiz y Asociados SC, con 30 años de experiencia en litigio familiar. Así es que la intención del programa de hoy es hacerlo de alguna forma informativo, ¿no? Es para todos, porque son procesos bien complicados, bien difíciles, también bien emocionales. Y a veces, Javier, es bien complicado pasar como todo este proceso. Así, a ver, cuéntanos un poquito. Hola a todos. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por la invitación. Gracias. Me gustaría empezar hablando de que los procesos ¿cuáles son los procesos familiares? ¿No? O sea, los procesos familiares tienen muchas naturalezas y se distinguen entre sí por la relación familiar que existe entre unos y otros. Ajá. No es lo mismo una relación con los papás que una relación con los bienes de los papás, hablando de un testamento, o la relación que hay con los hijos. La más común y que todos conocemos, pues, tratándose de un proceso judicial, pues es el divorcio, ¿no? Claro. Y es también el proceso que más tipo de emociones y sentimientos genera en las personas. Ajá. Y de lo que nos gustaría hablar un poquito más adelante, ¿correcto? Sin embargo, todos los procesos causan emociones. Así es. ¿Por qué? Vamos a pensar de algo muy sencillo. Un testamento. Desde el momento en que hablas de un testamento, estás hablando de la muerte de una persona, de la pérdida de un ser querido, en donde las emociones que tiene la persona en ese momento, pues, son de pérdida, de tristeza, de inseguridad, probablemente porque no sabe qué va a pasar con su economía en un futuro, ¿de acuerdo? Ahí hay que situar a la persona para que entienda realmente lo que está sucediendo a su alrededor, cuáles son los pasos a seguir importantes, porque las personas a veces se hacen de unas ideas, o gente que no está bien informada le hacen creer una serie de cosas que no son importantes ni siquiera en el momento, ¿no? Nosotros en lo personal tratamos de que las personas se ubiquen en el primer plano, una pérdida, ¿no? Ya no está esta persona, ¿cuáles son los pasos a seguir cuando ya no estás? Bueno, pues el tema económico es muy importante, el tema de la documentación oficial, el tema de las deudas incluso que pueden existir, cómo se van a ir enfrentando todo este tipo de cosas y a qué se puede acceder con el patrimonio de la persona que ya no está, ¿correcto? Finalmente, una sucesión, por eso es una sucesión, porque es la transmisión del patrimonio de una persona que lo consiguió en vida y ahora ya no está. Claro. Por eso le llamamos sucesión. Okay. Sin embargo, como lo mencioné hace unos minutos, creo que la parte medular que deberíamos de tocar es la que más nos duele, la que nos duele en la piel, que son nuestra relación de pareja cuando la perdemos, por qué la perdemos, dónde nos encontramos cuando la perdemos, y un poquito más adelante la de los chiquitos, ¿no? Que es, ¿exista o no el matrimonio? ¿Qué va a pasar con hijos en común de dos personas? Claro. Hoy por hoy ya no está tan en boga el matrimonio, pero tenemos parejas de concubinato o que simple y sencillamente tienen una relación y con hijos en común. Que también tienen derechos y obligaciones. Total. Entonces vamos a empezar por el tema del divorcio, okay, que hoy está muy de moda. Okay. Tenemos estadísticas que nos hablan
de 800 mil divorcios el año pasado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Estamos hablando de una tasa altísima y que obedece a varios factores que tienen mucho que ver precisamente con las emociones y con los sentimientos, ¿correcto? Desde mi punto de vista, como científico del derecho, creo que hemos malinterpretado lo que es el matrimonio en las últimas generaciones. Partiendo de ahí. El matrimonio efectivamente no es una unión que debe durar toda la vida, porque las personas no son iguales toda la vida. Las personas van cambiando. Científicamente está comprobado que cada X tiempo, hasta en religiones nos hablan, como la budista, que cada 7 años cambiamos nuestra forma de ser y de pensar. Y entonces, pues, tomamos de la vida el razonamiento diferente de cómo era en el pasado, ¿no? Entonces, no podemos, sin un ejercicio, sin un trabajo de pareja, lograr que esto se pueda trascender por los años. Sí se puede, pero hay que trabajar mucho. Y también es bien importante la etapa, ¿no? Pues obviamente cuando te casas, pues todo es miel sobre hojuelas, y va creciendo y desde luego va cambiando todo, ¿no? Claro, como dije, se necesita mucho trabajo de conocimiento personal de las personas, hacia dónde vamos y qué queremos. Entonces, tomamos una decisión hace unos años, a lo mejor ya no es la correcta, ya no compaginamos, y la mejor decisión es separarnos y ponerle un fin a un tormento e iniciar una cosa nueva, ¿correcto? Sin embargo, el solo hecho de pensar en la palabra divorcio ya genera una emoción de miedo por el desconocimiento, un miedo infundado porque no sabemos de qué se trata, miedo al tema, regresamos, económico, cuánto me va a costar, cuánto tiempo me va a quitar, cómo lo voy a hacer, no tengo para pagar un abogado, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí mi recomendación es que 100%, una vez que esté tomada la decisión, se vaya a consultar a un especialista para que nos diga exactamente cuáles son los pasos a seguir, ¿correcto? Muchas veces vienen de manera muy anticipada. Es que tengo muchos problemas, estoy enojado, no nos entendemos, no le gusta ir al cine. No sé si me quiero divorciar, pero ya lo estoy pensando. No le gusta el fútbol y cosas que pueden ser, llegar a ser hasta simpáticas. De cosas de la vida diaria, que es bien, bien importante en la parte relacional. Totalmente. Y esto tiene mucho que ver con la conclusión. Yo lo que les pido a todos mis clientes es: piensa en la consecuencia, piensa en lo que significa esto a partir del día siguiente de que tienes una sentencia de que estás divorciado, y asimílalo si es realmente lo que quieres y lo que necesitas en tu vida. Porque tampoco podemos ser mercenarios de que llegan, así te divorcio y vámonos, ¿no? Claro. Tienes que tomar muchas precauciones para que las personas estén muy seguras de que esta decisión la van a tomar en serio. Ahora, tú les dices eso, pero de ahí a llevarlo a tu sugerencia, ¿no? A que realmente la persona lo haga, ¿qué pasa? Yo creo que un 30% lo hace. Todos se dejan llevar por la emoción, por el enojo, por... Es que es un proceso, aunque tiene que ser un proceso legal, en realidad es un proceso emocional. Totalmente, totalmente. En realidad, hoy por hoy es judicial, pero se trata de un trámite meramente administrativo, con una solicitud, ya fuese de una parte o de las dos partes en conjunto, ¿correcto? Entonces, vamos a pensar que estas personas ya fueron con un terapeuta, ya se ganaron su derecho a divorciarse. Okay. Vamos a poner el derecho en acción. Y lo primero que yo les digo es: gánate tu derecho a divorciarte. Okay. Ya están convencidos de que se van a divorciar, llegan con nosotros, les preparamos la documentación necesaria que exige la ley, que consiste en su acta de matrimonio, un convenio en donde van a regular la situación de guarda y custodia, en el caso que tengan chiquitos, la situación económica que va a privar respecto de los niños, si ambos trabajan, cómo van a contribuir, o si uno solo es el proveedor de alimentos, cómo lo va a hacer, cómo lo va a garantizar, quién se va a quedar con el domicilio conyugal o común, en el caso, y si tienen bienes en común, cómo se van a dividir en caso de que tengan sociedad conyugal o separación de bienes. Entonces, por eso tienen que ir a una asesoría. Desde luego. Pero vamos a pensar, no todas las personas tienen para pagar un abogado. Hay muchísimos despachos que hacen trabajos pro bono, que reciben personas y dicen: no te voy a cobrar más que los gastos. Entonces, la recomendación primaria es: busquen a ver si hay personas que les puedan hacer este trabajo de acuerdo a sus posibilidades económicas. Y en el peor de los casos, hay una defensoría de oficio del Tribunal Superior de Justicia, en donde se les brinda el apoyo
total y absoluto de un abogado experto en la materia que los va a ayudar a seguir el trámite, uh-huh. ¿correcto? En la modalidad del divorcio que existe hoy en día se llama divorcio incausado. Okay. ¿Por qué incausado? Porque no necesitas una causa para llegar al divorcio. Uno puede decidir, ya me quiero divorciar. Con que uno levante la mano y diga, ya no quiero estar casado, procede el divorcio, ¿de acuerdo? Es una figura que se copió de España hace muchos años y está funcionando muy bien en México. Okay. ¿Por qué se quita la causa? Esto es muy importante. Porque las causas que teníamos, que traíamos arrastrando de hace 200 años, que era la infidelidad, es la violencia y una serie de cosas que eran dificilísimas de probar y que las personas se pasaban años en un tribunal y en muchos casos no lograban obtener su divorcio, resultó en una conclusión de que no era necesario probar una causa. Con que no quieras estar casado es suficiente, ¿correcto? Por eso se llama incausado. Ahora bien, lo pueden presentar las dos personas de común acuerdo o una sola persona. Okay. El requisito es que presenten un convenio en donde se establezcan estas reglas que estoy yo mencionando. Y puede ser, nos pusimos de acuerdo, lo presentamos, lo firmamos. Aunque haya hijos, se puede dar un incausado. Totalmente. Okay. En ese convenio va a estar lo de la guardia y custodia, lo de la pensión para los chiquitos, etcétera, etcétera, ¿no? De los chiquitos de cualquier edad hasta que cumplan 18 e incluso si siguen estudiando en su grado de licenciatura, de conformidad a su edad cronológica que están en el grado de estudios, se les debe seguir proporcionando alimentos, ¿correcto? Esta es la primera parte de las personas de cómo me acerco a este convenio, ¿no? ¿Cómo lo tomo? ¿Cómo negocio? ¿Cómo hago que me pague, que no me pague? Siempre me dicen, no, tú hazte cargo de estos gastos, yo no tengo trabajo. Ahí viene una de las causas de la emoción, de lo desconocido, ¿no? Por eso el profesionista debe de tener pleno conocimiento de cómo recomendar qué hacer cada uno de los puntos. A ver, vamos a pensar el caso más clásico. Una señora que no ha trabajado y que necesita que le cubran a ella incluso su pensión alimenticia y que le garanticen que le van a pagar pensión para sus pequeños. Pues en ese momento le indicas a la señora, no se preocupe, ¿por qué? Porque el juez de inmediato, con unos trámites previos, le van a fijar una pensión alimenticia. Si el señor no está de acuerdo, entonces va a ir usted solito, lo va a promover y le va a decir al juez, oye, yo tengo tantos años de casada, no trabajo, no genero, estuve tantos años casada y durante todos estos años el señor me proveía mis alimentos. Y el juez va a decretar una pensión alimenticia provisional para que la señora satisfaga sus necesidades. Entonces, esa parte la tiene cubierta. Eso, aunque no haya convenio. O sea, no necesariamente tiene que ver el convenio. El convenio es convenio es bien complicado, caray. Sí. El convenio es un requisito de procedimiento. Ok. Si lo va a hacer una sola persona, debe de proponer un convenio. Ok. Y la otra persona tiene el derecho de contraproponer un convenio. Vamos a pensar, de la pensión alimenticia, no estoy de acuerdo. Pero de las visitas sí, y de la guardia y custodia sí. Entonces, el trámite se va a reducir exclusivamente al monto de la pensión. Uh-huh. Este tema de que no tenga causa y de que sea por este convenio, incide estrictamente en la forma de enfrentar el divorcio por parte de las dos personas. Okay. Porque es muy diferente estar peleando con tu cónyuge a con tu excónyuge. Claro. A lo mejor la parte de la semántica es muy sencilla, pero en el interior es totalmente diferente. Claro. ¿Por qué? Incluso el mencionarlo. Me estoy peleando con mi esposo. No, ya no. Ahora te estás peleando con el papá de tus hijos, con tu ex cónyuge, con tu ex marido, con tu ex mujer, y eso despresuriza la emoción. Claro. Los ubica objetivamente en qué plano están cada uno y hace que la negociación sea más fácil. Claro. Ahora, ¿qué tan fácil es? Porque ya pasó la bronca, pues. O sea, siguen enojados. Y como siempre hemos sabido, ¿no? El hombre agarra el dinero de arma y la mujer agarra a los hijos de arma, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? El tribunal cuenta con muchos medios y procedimientos para llegar a una conciliación. Okay. Todo el tiempo el tribunal está trabajando para concientizar a las dos personas y provocar esta negociación.
Es muy difícil lograrlo en una primera o en un segundo encuentro, porque las partes están muy, muy polarizadas en sus posiciones, ¿no? Y por más que demos opciones, es complicado. Yo creo que la naturaleza del divorcio ha cambiado radicalmente los últimos 15 años para acá. Los abogados tendemos más ya a esta negociación, porque no es un juicio. Claro. Es un proceso. Claro. ¿No? Administrativo. ¿Cómo administrativo. Entonces, tendemos más a recomendarles la negociación. Uh-huh. ¿Qué es negociar? Ceder algo que ya crees que es tuyo. Ok. Para recibir algo que no has recibido. Entonces, ese toma y da es el que funciona muy bien. Oye, bueno, te van a dejar una casa, bueno, ya no pidas el coche. Una cosa por el estilo, ¿no? Para que sea materialmente fácil de asimilar. Más o menos, en tu experiencia, ¿qué porcentaje de clientes, por ejemplo, sí llegan a este convenio? El 35% máximo. Ok. El 35% máximo. Ok. Cada día, como una renovación, como un ciclo nuevo, los hombres están tomando nuevamente una figura de responsabilidad. Uh-huh. Digamos, hace unos 8 o 10 años, todos los principios eran de que me obliguen. Yo no voy a firmar, yo claro. doy, pero doy por fuera. No me puedo obligar porque mañana pierdo el trabajo. Uh-huh. Esa mentalidad está empezando a cambiar nuevamente. Okay, entonces, en favor de la familia, ¿no? En favor de que esto funcione bien. Y esto es gracias a que también ha cambiado la mentalidad de los abogados de no estar provocando el choque y generar una conciliación sana para todos. Pero está súper fuerte que bien pocas parejas realmente pueden ponerse de acuerdo a favor de la familia, ¿no? O sea, un 35% es súper bajo. Sigue siendo muy bajo, pero el tribunal ha pensado en eso, bueno, los legisladores han pensado en eso, y lo que hicieron es, bueno, no llegas a un acuerdo, entonces te dejo libres tus derechos para que los hagas valer en un mini juicio que se llama incidente. Okay. Y entonces, le tienen que pagar otra vez al abogado para que les haga este procedimiento. Sí, el divorcio no es un negocio. Y en este incidente es rapidísimo. Es un escrito de una parte, un escrito de la otra parte, sus pruebas y sentencias. Súper rápido, realmente. De hecho, también eso ha provocado que haya hoy una explosión demográfica de divorcios en la ciudad, porque todo el mundo se da cuenta que es más accesible, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Para el juez es muy sencillo. Una de las cosas que todos sabemos de vida es que lo que no se puede ocultar es el olor a guayaba y el dinero. ¿Sí? Entonces, el dinero lo puedes desviar, es el clásico ejemplo de la persona que tiene muchas empresas, pero él es empleado y gana 5 pesos, ¿no? Pues aquí hay muchas fórmulas para determinar cuál es la capacidad económica del señor, porque finalmente puede decir que gana 5 pesos, pero gasta, tiene coches, les pone gasolina aunque no estén a su nombre, tiene una casa aunque sea rentada, y el nivel de vida se va a probar de una o de otra forma, con informes en el SAT, en bancos. O sea, es de verdad una búsqueda impresionante que un juez puede hacer para localizar el dinero. Uh-huh. Y de alguna forma, a través de un informe de trabajo social, de todos estos informes, hace una conclusión y normalmente le fijan una pensión adecuada para las necesidades de la familia. Simple y sencillamente, si pagaba una colegiatura, no puede decir que no la paga, ¿no? Que no la pagaba hace 6 meses antes del conflicto. Y esa parte está bien, es bien importante porque, o sea, la gente tiende a mentir en este tipo de situaciones por defenderte, digo, es parte de todo esto, ¿no? Como decimos, del miedo y de todos los cambios que van a suceder. Pero qué bueno que legalmente ya no puedes esconder cuánto ganas, qué haces. Y este es el punto de inflexión general de todas las personas. ¿Cómo voy a probar que realmente tiene la capacidad económica que necesito? Claro. Y es donde muchos abortan y dejan el barco. ¿Por qué? Porque no tienen confianza en el tribunal, en el sentido de que tenga la capacidad de obligar a las personas. Uh-huh. Ahí se pierde mucho porcentaje de las personas, y entonces llegan a una negociación muy mala, en donde se ofrece poco dinero, con pocas prerrogativas, cero seguridad social, cero ver para el futuro. Y eso es un error. O sea, sí hay que confiar en el tribunal, pues. Correcto. Totalmente. Sí, porque eso es cierto. O sea, la fama que tienes de, híjole, no, y es que me van a decir, ¿no? O sea, como todos estos casos que todo mundo conocemos de mucha gente, ¿no? Uh-huh. Pero qué bueno que aclaras esta parte. Si el tribunal dice algo, o sea, tiene todas las capacidades
¿no? O sea, ¿cómo se dice? Todas las facultades para... Facultades, le llamamos el imperio de la ley. Exactamente, ¿no? Para realmente saber qué es lo que está pasando con cada quien. Así es. Entonces, la emoción es el miedo a lo desconocido. Uh-huh. Y después cuando se convierte en un sentimiento porque se racionaliza y se hace más prolongado el efecto de este sentimiento... Viene de la información que recibes de medios de comunicación en que la procuraduría no hace su trabajo, que hay un nivel de inseguridad muy alto, que los jueces son corruptos. Todo esto va conformando un punto de vista de las personas que hacen desconfiar del propio tribunal, ¿correcto? Yo creo que es equivocada esa visión y por el contrario, el tribunal trabaja muchos empleados en cada juzgado día con día para lograr solventar las injusticias que provoca esta mentalidad de las personas. Oh, qué importante que aclares eso. Sí, y sí. Por eso a todos sigo recomendando. Perdón, ¿sí, Pablo? Sí. Yo me estaba cuestionando porque estoy escuchando muy atento y por eso no he participado, porque hay cosas que a veces uno desde el desconocimiento o, como digo yo, desde la mala información que nos da la televisión, se queda como con ideas como de... Pues es lo que decía un poco Eugenia, ¿no? De que pues había complicaciones, de que no era fácil divorciarte, de que al final de cuentas los juzgados igual no eran como parejos. Pero yo lo que me cuestiono, Javier, es cómo tú como abogado lidias con las emociones de los clientes cuando ves que la emoción está ganando y que al final el divorcio se va a complicar por una cuestión más emocional que una cuestión real. Sí, tienes que trabajar muy de cerca con el cliente y objetivizarlo. Todos creemos que nuestra vida es la más importante sobre el planeta Tierra, que somos diferentes a todos los demás y nos distingue, pues, que somos nosotros, ¿no? Y entonces que nuestro caso en particular el juez lo va a desestimar o nuestro contrario va a provocar corrupción en ese juez y le tienes que demostrar que no es cierto, que su asunto es uno más de los millones de juicios que hay en el tribunal y que el juez no va a voltear a darle preferencia a una u otra parte por el grueso de su cartera o de su cuenta bancaria. Va a aplicar la ley como se tiene que aplicar, porque además en este país, mucha gente se queja de eso, pero tenemos una primera instancia, una segunda instancia y una revisión federal a través de los amparos. Entonces está muy vigilado ese tema y hay que hablar con ellos claramente, decir: sí, es un tema en donde un juez no te va a recibir a la primera, no te va a escuchar tu historia de vida, sino que va a evaluar que lo que dices en tu procedimiento lo pruebes. Entonces, lo objetivizas y dices: si tú estás diciendo que el señor gana 50 mil pesos, mi trabajo es elaborar y acopiar todas las pruebas necesarias, documentos, informes, etcétera, testigos, de que efectivamente son esos 50 mil pesos. Si yo logro hacer eso con mi trabajo, yo les garantizo un resultado positivo. Claro. ¿Correcto? Uh-huh. Yo normalmente utilizo una frase que soy como el pastelero. Yo sé hacer el pastel. Denme los ingredientes para hacerlo y vamos a tener un pastel muy rico. Claro. ¿Correcto? Sí, claro. Sí, pero sí. O sea, al final, yo mi pregunta iba dirigida a esta parte, pero por otro lado era como... Tú como, pues antes que abogado, eres una persona y muchas veces te sientes o identificado o totalmente sin sentir ningún tipo de identificación con el cliente y lo que está reclamando, me imagino, porque a veces hay una parte emocional como abogado que tiene que intervenir. ¿Cómo lidia Javier con esta parte personal de decir: hijo, de verdad esto, lo que está, o sea, esta parte después te involucra con el cliente desde una parte emocional que al final puede redundar en un mal juicio o en que termine mal porque tú te involucraste emocionalmente porque puedes darle la razón a algo que quizás no tenías que haberle dado? ¿Te ha sucedido, por ejemplo? Tienes toda la razón, Pablo, y claro, sí, sí lo he experimentado. Mira, te empiezas a informar y empiezas a estudiar. En este caso tienes que usar herramientas interdisciplinarias. Yo en mi caso he buscado la terapia psicológica para lograr, como llaman ellos, que no se haga una transferencia de lo que sucede emocionalmente en un caso. Uh-huh. Y pues me pongo mis propias barreras. Sí, te toca ver injusticias tremendas y te tienes que poner tus propias barreras y tú ser el objetivo, ¿no? Al final del día llegas
Como dice la teoría, llegas a tu casa con tu saco de abogado, te lo pones en el perchero y te pones tu saco de papá, de familia, de esposo, de pareja, etcétera, etcétera, y vives tu vida aparte y dejas el trabajo en casa. Además de eso, a mí me gusta mucho salir en moto los fines de semana y eso lo utilizo de terapia y regreso fresco con muchas ideas nuevas para atacar cada caso en su exacta medida desde el punto de vista de afuera, ¿no? Ok. Oye, pues te recomiendo un coach que también debe apoyarte muchísimo para poderte zafarte de todas las historias que te deben de influenciar los clientes. Claro que sí. Ok. Bueno, entonces, cuando ya está este proceso, o sea, ya ha pasado la incidencia y todo, luego... Este es el punto que tenemos que trabajar los abogados con los clientes de ambas partes, ¿no? El abogado del que no quiere dar le tiene que decir, te van a cachar. Uh-huh. Y el otro tiene que estar cierto de que lo van a cachar, ¿correcto? Uh-huh. Y entonces, la decisión es inmediata, insisto. En 2 meses está una sentencia y hay que cumplirla. Entonces, si tú le explicas esto, mira, le podemos tratar de dar la vuelta y tratar de aparentar, pero finalmente van a llegar a esa conclusión, ¿te conviene? Ahora sí, ya que estás separado, ya que eres el divorciado, ceder un poco y llegar a un buen acuerdo, porque el día de mañana tus hijos te van a mandar a pedir cuentas, porque el día de mañana te vas a dar cuenta que lo importante no era que tú ganaras. Uh-huh. En una situación de estas, de un divorcio, nadie gana. Así es. No ganan los niños, no ganan las parejas. Lamentablemente dicen que los abogados ganamos. Pues sí, nos ganamos nuestros honorarios. Es tu trabajo. Uh-huh. Pero es una situación de desvinculación. Y ellos tienen que trabajar en una forma nueva de vincularse. Y se los dices todo el tiempo. Porque van a ir juntos a una graduación. Uh-huh. Van a ir juntos a un evento religioso. Van a ir juntos a un evento civil como las bodas de los hijos. Tristemente, podrían ir a un velorio de sus hijos, a un funeral de sus hijos, o de sus abuelos, o lo que sea. Y entonces tienen que encontrar cómo librar este sentimiento de pérdida, de enojo, y convertirlo en algo bueno para lo que sigue adelante, ¿no? Pasar este luto, tanatología, lo que sea, para aceptar la pérdida, porque si es una pérdida, y cómo reconstruirla y retejer este tejido familiar, ¿sí? Qué bueno que vas con tu papá, qué bueno que ves a tu mamá, qué bueno que estamos todos juntos en la reunión, incluso con las nuevas parejas o con nuevos hermanos, pero sobre todo esta recomendación de que trabajen con esos sentimientos que van a venir de nuevo, porque lo importante para el Estado, para la ley, para los tribunales, es que se resuelva un problema existente, existente, y dé la solución para que el día de mañana sea algo bueno para todos los que están involucrados. Claro. ¿Correcto? Que esa es la parte padre, ¿no? Que ellos están también interesados en el bienestar de todos, desde luego. Así es. ¿No? Okay. Es correcto. Okay. Entonces, bueno, ya logramos el divorcio. Luego viene... ¿Qué se atiende primero? ¿La guarda y custodia o la pensión? Todo se atiende al mismo tiempo. Todo debe tiempo. De resolverse al mismo tiempo. La guarda y custodia es una parte de la patria potestad. Ajá. Aquí hay un malentendido generalmente en la sociedad que confunden mucho las dos figuras. La patria potestad es, como su nombre lo dice, la potestad para generar de una nueva persona un buen ciudadano. Okay. Otorgándole educación, cultura, salud y todos los elementos necesarios todo para llegar a ser un buen ciudadano. De hecho, si leemos la Constitución detenidamente, vamos a encontrar que esas facultades son del Estado. Okay. Y el Estado las cede a los papás como una prerrogativa, porque el Estado no tiene manos y no tiene pies y no puede llevar al niño a la escuela, pero le da a la escuela. Claro. ¿Correcto? Entonces, los papás reciben como de segunda mano esta patria potestad como una prerrogativa y obligaciones de generar un buen ciudadano. Entonces, tienen que cuidar de todos estos elementos, de su educación, de su bienestar, de que tenga un hombre, de que tenga una familia sana, de que esté lejos de la violencia, etcétera, etcétera. Claro, además,
ellos no pueden encargarse de cada niño, de que los papás se divorcien, ¿no? O sea, sí, esa parte me encanta de este tema. Entonces, vamos a pensar que la patria potestad es una mandarina. Ajá. Y está dividida en gajos. Entonces, un gajo es la representación legal que los papás tienen de su hijo. Ajá. Otro gajo es la capacidad que tienen de manejar el patrimonio de los propios niños. Todos sabemos que hay niños que pueden heredar, hay niños trabajadores como los artistas que reciben ingresos. Ajá. Cómo representarnos ante las autoridades haciendarias. Hay otro gajo que es la salud de los niños, otro gajo que es el bienestar, y uno de estos gajos es quien cuida a los niños. Uh-huh. Y ese gajo se llama guardia y custodia. Uh-huh. Cuando una pareja se separa, pues es imposible que los dos lo tengan, claro, al mismo tiempo. Hoy por hoy existe la guardia y custodia compartida, mitad del tiempo y mitad del tiempo. Recomendada en algunos casos, en otros no. No es para todas las personas. Todo depende de la conformación de la propia familia, de la capacidad emocional y cultural de la pareja. Me imagino que esa debe de funcionar solamente en las parejas que se divorcian de mutuo acuerdo y que se llevan perfecto y que se acabó el amor entre la pareja, pero bueno, la familia sigue constituida, ¿no? Así es. El común denominador es que el papá trabaja, no tiene tiempo de cuidar a los pequeños, y entonces sus visitas son los fines de semana de cada 15 días, con la variable de que lo recoge el viernes o lo recoge el sábado. ¿Correcto? Entonces, la ley prevé en un artículo que quien no tiene esta guardia y custodia tiene este derecho de visita. Y ahí entramos en un tema complicadísimo. Otra vez, porque las emociones y el sentimiento de enojo, que ya se convirtió en yo no te voy a dejar ser feliz, y una de esas formas es, no te voy a permitir que tengas una sana convivencia con tus hijos. ¿Y qué voy a hacer? Todo lo que esté en mis manos para que ellos te rechacen, para que no quieran estar contigo, para que le vayan y le lloren a un juez que eres el peor persona y que no les permita por ningún motivo que se queden contigo. ¿Correcto? Uh-huh. Es tristísimo. Tristísimo. Es algo que sí... Como dices, Pablo, te pega ver a unos chiquitos manipulados. Claro. Pero hay que lidiar con eso, hay que ponerse a trabajar y tenemos elementos para hacerlo. Herramientas. Y hay que desenredar ese cuento, ¿no? Así es. Entonces, y demostrárselo al juez, ¿no? Una de las primeras cosas que me gustaría mencionar es un tabú. Y que siempre las personas me dicen, por favor, no lleven de testigos a los niños al juicio. Ay, sí. Los niños jamás son testigos. Jamás, porque no es un juicio, es un procedimiento, insisto. Pero para evaluar el grado de manipulación, en algún tiempo se le llamó, ahí se me fue el nombre, la Organización Mundial de la Salud dijo que esta figura no existía y que se trata de violencia nada más, ¿no? Que es la manipulación de la percepción de las personas respecto de su medio ambiente, de su entorno o de las otras personas, ¿correcto? Entonces, el juez conoce esta figura, a veces las personas creen que no la conoce, y el juez sabe exactamente cómo abordarla y cómo medirla. No la va a resolver en una sentencia, pero entrevistan a los niños, que es una cosa total y absolutamente diferente a un testimonio. Entonces, llegan con los chiquitos y en conjunto con un trabajador social, con un ministerio público, con un representante de los menores del DIF, les hacen esta entrevista. Y a los pequeños los abordan preguntándoles cosas del día a día, como en qué escuela vas, en qué grado vas, quién es tu mejor amigo, qué te gusta más de la escuela, qué materia te gusta más, y empiezan a hablar en un tono, incluso lúdico, dependiendo de la edad de los menores, les prestan juguetes, se ponen a su misma altura y empiezan a platicar con ellos para que los niños se sientan en confianza y empiecen a platicar. Uh-huh. Es muy difícil que un niño te diga una mentira. Y en la forma en que se aborda el tema, el niño siempre va a decir, si realmente no quiere estar o no quiere convivir con uno de los padres, o sí. En el 98% de los casos, los niños quieren vivir con uno de los papás y ver al otro. Al otro. Claro. ¿Por qué? Porque se sienten, en muchos casos, responsables. Claro, del bienestar de los padres. De la separación. Ajá. Dos, defensores de sus papás. Y en una encrucijada mortal, porque si deciden por uno o por el otro, van a traicionar al que no le están beneficiando. Entonces, los pobres pequeñitos sí entran en este dilema emocional gravísimo,
que no lo puedes exponer porque lo estás victimizando si le preguntas directamente con quién quieres estar, ¿no? Claro. Entonces, simple y sencillamente se hace una evaluación de qué tanto daño emocional hay, y si determinan en ese momento los tres expertos que sí hay motivos para mandar a terapias, para mandar a trabajo social, para mandar una serie de baterías y de sistemas para erradicar esta violencia, que puede ser cognoscitiva o sin intención, uh-huh. El juez evalúa todas estas opiniones y hace una determinación en su sentencia, ¿no? Okay. Los vamos a mandar a una terapia de este tipo, los vamos a mandar a que trabajen directamente con un trabajador social para que les enseñen cómo vincularse e, insisto, reconstruir el tejido familiar, que eso es lo más importante. Sí. Sí. Esa parte es bien dolorosa, ¿no? Porque ahí sí ya, independientemente de la bronca que hay entre los papás, involucrar a los niños en esto es durísimo. Y sí, como dices, los niños lo que buscan es defender a sus papás y buscar de qué forma ellos van a estar mejor, ¿no? Uh-huh. Pero haciendo, o sea, así, tomando ellos la responsabilidad de lo que sea que haya pasado en la pareja, ¿no? Correcto. Entonces, muy, muy generalmente el psicólogo detecta de forma inmediata cuando hay un emisor y un receptor de violencia. Ahora bien, es muy normal y también muy usual que el receptor en un momento se convierta en generador. Claro. Porque la violencia es un círculo, es un vínculo en que se van relacionando a las personas. Entonces el papá le habla mal al hijo, el hijo le contesta mal. Claro. Y también se convierte en un emisor. Claro. Y eso hay que detectarlo, trabajar con ello para erradicarlo, insisto. Entonces, no hay forma científicamente de que alguien le pueda eludir estas acciones, y mucho menos porque si el juez lo detectó y el psicólogo lo detectó y se hacen las recomendaciones y el juez lo manda, la sentencia se debe cumplir a cabalidad. Uh-huh. Con la sanción de que si no lo quieres cumplir, entonces te retiro definitivamente la capacidad de ver y decidir respecto a tus hijos. Es decir, esta potestad que te cedí, claro, entonces claro, ahora sí te la quito, ¿no? Porque no estás acatando mis determinaciones como juez para que hagas de este ciudadano una buena persona. Claro. Que esto nos lleva de la mano al siguiente tema. Todos llegan y dicen, quiero quitarle la patria potestad a mi hijo. No, la patria potestad no les pertenece a los papás. Claro. La patria potestad es un cúmulo de derechos y prerrogativas que tienen los pequeños para exigirles a los papás que las cumplan. Okay. Papá, llévame a la escuela, papá, llévame al doctor, papá, estás obligado a darme una buena familia, estás obligado a darme un nombre, estás obligado a que se respeten mis derechos, que están en las leyes internacionales. La ley de los derechos de las niñas y los niños son tratados internacionales que tienen el nivel de la Constitución en este país. Okay. En esta ciudad tenemos específicamente una ley de ese tema. Okay. ¿Correcto? Okay. Y entonces, o sea, se vuelve como muy complejo todo este tema porque es el divorcio, es la guarda de custodia, es la pensión, el dame, te doy, no te doy, ahora te daba esto, ahora solo te voy a dar esto y no me hago cargo de ti, ¿no? O sea... Así es correcto. Uh-huh. Se pasa por un periodo difícil en lo que es el procedimiento, pero insisto, normalmente cuando vienen cada una de las resoluciones en su momento, satisfacen las necesidades de cada caso, uh-huh, en lo particular. Ahí es donde el juez realmente analiza el caso. Okay. El mayor número de las personas creen que van a llegar, van a platicar con el juez y les va a decir, tú tienes la razón. Y eso le molesta mucho a la gente, porque claro, no hay un contacto directo, claro, una recepción de la queja, ¿no? Uh-huh. Y tiene un sentido de ser. A un juez no lo puedes llenar de información que sea diferente a la que él va a revisar en un expediente, porque de otra forma estaría imbuido de estas emociones, de estos razonamientos previos, y estaría prejuzgando. Entonces, claro, él lo que hace para lograr esta objetividad es quita versiones platicadas, quita dramas, quita lágrimas y se dedica a estudiar un expediente en el que lo que va a realizar es lo que dije hace unos momentos. Sí, va a razonar que lo que le dijiste esté probado. Claro. Y sobre esa base va a resolver. Entonces, por eso hay una garantía de que si tú vas a decir la verdad y lo pruebas correctamente, vas a tener la razón. Okay. Dicen por ahí el dicho de los abogados, para ganar un juicio debes
tener la razón, saberla pedir y hacer que te la den. Claro. Porque no todo es gratuito. Claro. Hay muchos casos y tú tienes que estar encima del personal del tribunal para que realmente te respondan lo que tú estás diciendo. Hay errores, todos son humanos. A veces un expediente pides una cosa y te contestan lo del otro expediente. Entonces, a eso me refiero con hacer que te la den. Okay. ¿Correcto? ¿Qué importante es lo que haces, sabes? Porque yo lo veo desde la otra parte, ¿no? Como la parte emocional y, bueno, pues toda la parte familiar. Pero acompañar a la gente, tanto hombres como mujeres, ¿no? O sea, en este proceso tan profundo, tan doloroso, tan complicado, tan enredado, ¿sabes? Qué increíble que la gente se pueda encontrar con gente como tú, que sé que hay muchísimos, pero bueno, con gente como tú, sensato, que sepa con toda la experiencia que tienes, esa parte es bien importante porque solo no se puede ir a este tipo de procesos, ¿sabes? Si vas a tomar la decisión de divorciarte, tienes que definitivamente hacerlo a través de alguien como tú. Javier, se nos acaba el tiempo tristísimamente, como todos los jueves en el programa, voló el tiempo. Pero yo creo que este tema nos puede dar para muchas horas. Muchísimas, así es que ojalá. Mucha tinta. Muchísima tinta, porque digo, te quiero preguntar un millón de cosas, pero es tan amplio todo esto que mejor escucharte a ti y hablar así, ¿no? Pero, ¿cuándo regresas? El día que guste. Ahora. Porque todavía nos falta hablar de mucho, ¿verdad, socio? Sí, no presentaste a Pucho, que era importante que Javier supiera por qué tiene a ese personaje detrás. Pero cuéntale pues, tú. Pues, a veces todos tenemos un Pucho. Pucho es este personaje que es el hilo conductor de nuestro programa, que lo tienes en el tablero, pero tienes detrás a un Pucho confundido, porque realmente hoy ha sido un programa esclarecedor para muchísimas de las personas que nos escuchan, que luego nos vuelven a pasar el programa tantas y tantas veces, porque todos los que en algún momento hemos vivido con una situación así llegamos confundidos, no sabemos hacia dónde, y siempre es como un respiro saber que hay gente como tú, honesta, y que nos ayuda para salir de eso. Entonces, por eso hoy salió Pucho confundido, y fue la socia la que hoy le tocó ponernos al Pucho. Sí, la verdad es que sí, por lo mismo, ¿no? O sea, todo este proceso que pronto no sabes qué hacer, sabes que te vas a divorciar y otra cosa bien importante es que cada caso es diferente. Totalmente. Cada caso es único, por eso se vuelve tan interesante. Aunque sea el divorcio, cada caso es único. Aunque sea la guarda, cada caso es único, ¿no? O sea, y hay que ver todas estas partes. Pues, socio, se nos acabó el tiempo tristísimamente. Lo sé, Javier, muchísimas gracias, espero conocerte en persona ahora que esté en México, y por supuesto que vengas con nosotros al programa tantas veces aceptes nuestras invitaciones, y socia, pues un placer, ya gracias, llevaré mi medalla en el próximo programa para como siempre presumir cómo a través de los hechos y de las acciones se logran las metas. Sí, sí, por supuesto, aquí para que todo el mundo vea todos tus logros. Y estaría padrísimo hacer un programa de cada cosa, ¿no? Para poderlo dividir y que sea muy informativo y que sepan, ¿no? ¿Cómo ves? Y que tribute a la gente, que aprenda y que lo lleve a cabo, ¿no? Exactamente. Correcto. Perfecto. Pues, amigos, se acabó. Nos vemos el próximo jueves, como siempre. Pablo Martínez y Eugenia Oechler, aquí en Envisión TV, a través de Expert TV. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Bye. Gracias, Pablo. Chao. Hasta luego, bye.